esta noche hermosa para poder disfrutar así. Están llegando un montón de mensajes, de verdad, en Twitter. Obviamente, algunos a favor, algunos en contra, lo que acaba de decir Úrsula Bárgeres respecto a las drogas. Va a ser un tema de debate, tiene que ser un tema de debate en la República Argentina, sin dudas. En un ratito charlo con ustedes, ¿ok? ¿Estamos ok? Qué facha que han traído hoy los Mancha Rolando. Venite para acá, Dedito. Ha venido Alejandro Aguada, para mí uno de los mejores actores que tenemos en la República Argentina. Ale, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, muy bien. Buenas noches, muchachos. Un gusto escucharlos en vivo. Che, qué lindo que hayas venido, Ale. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Salud. Salud. ¿Tintito? Ahí va. ¿Por qué brindamos? Yo siempre brindo por paz y amor, paz y amor, paz y amor. Paz y amor, paz y amor. Para el universo entero. Bien, paz y amor entonces. Vamos, acá. Qué lindo. Bueno, la verdad que estamos viviendo una noche hermosa hoy. En un ratito se viene Coti a tocar también en vivo, a charlar un poco. Los chicos de La Mancha de Rolando son amigos de la casa. Compartimos sonidos y acá pasan artistas, pasan periodistas, pasan políticos, pasan todos acá en Quien Dijo Que Es Tarde. ¿Qué año para vos el año pasado y también este comienzo, Ale, ¿no? Realmente haberte coronado, más allá de los premios de los Martín Fierro, repasar tu historia es repasar una vida cargada de premios. Sí. Pero quiero ir un poco a tus orígenes. Déjame meter un VHS ahí o un cassette y rebobinar con la virome como hacíamos antes. Vamos. Y viajar un poco para atrás. Si antes, digo, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos? Bueno, yo tengo casi 30 años. He rebobinado con cassette. He tenido el VHS también. No he llegado tanto tampoco, ¿eh? No he llegado ahí a tanto. Pero si yo te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cómo sigue? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Estamos contando en alemán, para todos ustedes. ¿Fuiste a un colegio alemán? Fui desde el primer grado, desde el jardín de infantes en realidad, hasta segundo año, donde el colegio decidió que por bien del colegio, por bien no podía continuar con la conducta. Dejé de asistir a ese colegio. Ahora, ¿te quedó algo en alemán o los números nada más? Los números, creo que puedo leer. ¿Puedes leer algo? Sí, creo que sí, creo que sí. Uy, me encantaría, bueno, ahora voy a buscar un... Pero voy a leer muy groseramente, pero... Ahora vamos a buscar un texto en alemán. Creo que sí, creo que leo. ¿Manejás otro idioma aparte del alemán? Inglés a lo te huelche. ¿Y cómo es el inglés a lo te huelche? Hello, how are you? Ah, how are you, bien aporteñado, digamos también. How are you, I'm fine, thank you. Trato de, si me hablan despacio entiendo y trato de meter alguna que otra frase. Qué lindo. Pero si es cierto lo que deseo, voy a aprender inglés como corresponde. Ahora, pensando un poco también la historia de tu familia viene de afuera. Digo, también emprender acá, laburar sobre Arrancamos con el actor argentino y nos metemos con la familia. Pero me encanta, pará, porque hay todo un contexto acá maravilloso. El viejo llegó a la Argentina a los 3 años. 3 años. Y se convirtió en un empresario textil acá. Él tuvo su pyme, que sigue existiendo. Y claro, la maneja tu hermana, la parte de diseño. La maneja mi madre, en realidad. Creo que mi hermana no trabaja más, creo. ¿Juliana no hace más en la parte de diseño? Creo que no, no me atrevo a hablar de Juliana, no puedo decir nada. Creo que no trabaja. Sí, la que está al pie del cañón todo el día es mi madre, que está cumpliendo 80 años en minutos. Me está jodiendo. Te lo juro. Lo vamos a saludar. Bueno, para las 12. Bueno, vieja, a las 12. Bueno, a las 12. ¿Llegamos o no? Y son 11 menos 10. ¿12 menos 10? ¿11 menos 10? A las 12 termina el programa. Bueno, vieja, feliz cumpleaños, vieja. ¿Cómo se llama, mamá? Pomi. Pomi. Bueno, un beso, Pomi, que seas muy feliz. ¿Cuántos cumple? 80. 80 años. Y a las 10 de la mañana está en la empresa y a las 6 de la tarde se va. Es una laburante. Lo que hizo toda su vida, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Nunca fuiste ahí a la empresa a laburar? Intenté, pero me rajaron también. Es jodido laburar en una empresa familiar, ¿no? Sí, además hay que laburar. ¿Y eso era lo que costaba? Costaba y mucho. Claro, por eso había que laburar. Pero como actor también laburas y mucho. No, eso sí. Las jornadas de grabación son duras. No, no, y laburo y mucho, pero a diferencia de aquello, esto me da placer. Aquello había que ir a trabajar. Y no, a mí no me gustaba ese trabajo. ¿Cuándo encontraste, el placer del disfrute del laburo? Cuando me di cuenta que podía hacerlo y que podía hacerlo bien. Y cuando de alguna manera arranca ya el laburo seguido, por llamarlo de alguna manera. Y yo aprendo bien las herramientas del trabajo. ¿Te nutren los premios? Son mismos que me gustan.
son mismos que te gustan. Sí, claro. Digo, el año pasado escuchar tu discurso, lo que fue Historia de un Clan, que fue encima, digo, para mí, digo, involucrar a un actor con una historia tan verídica o que toque la realidad argentina no debe ser nada sencillo, porque la ficción todo el tiempo se choca con la realidad. Me gustó mucho eso, sí, de meternos con esa historia, porque fue una ficción basada en hechos reales, pero donde hablamos esencialmente de lo que pasó con una familia determinada, pero también hablamos de lo que le pasó a la Argentina en toda la tragedia de los 70. ¿No? Sí, claro. Donde estamos hablando del clan Pucho, digo, para aquel que no lo haya visto. Pucho de manera personal realizó lo que realizó el Estado de manera estatal, ¿no? Esto de la apropiación de las vidas de las personas. Y nada, a mí me gustó mucho haber aportado ese pequeñísimo granito de arena en función de memoria, verdad y justicia. Ahora, en ese granito de arena, me imagino que involucrarte en esa historia está ese costado del dolor, del sufrimiento y a través de la expresión de que el mensaje llegue bien. Sí, claro. Porque te puedes quedar en la parte de decir del odio, de la bronca o de la impotencia no resolverlo, ¿no? No, para que sea más creíble el personaje tenés que meterte con... no quiero ser grosero, pero para que decirlo sea... como sale. No, vamos a intentar decirlo con palabras adecuadas. Personaje perverso, un personaje siniestro. Si yo lo hago solamente siniestro y perverso, no es creíble. Entonces tengo que encontrarle los aspectos humanos para que en oposición a lo perverso y lo siniestro, aquello tome mucho más cuerpo y se vea más claramente. Ahora, ¿se desprende algo de uno al momento de componer un personaje? Sí, ¿Y dónde está esa parte siniestra? Adentro. Tuya? ¿Qué hay? Un ser de mierda también. ¿Con qué? Y con todo, tengo los aspectos más negativos como cualquier hijo de vecino. Pasa que yo ya sé... ¿Pero los reconoces? Sí, absolutamente. ¿Qué cosas tenés? Sí, también soy una persona de mierda, también soy un jodido. Lo que sí es cierto, y esto es muy consciente en mí, me cuesta mucho hacerle... Me da mucho dolor generarle dolor al prójimo. Pero muchas veces sin querer y algunas cuantas queriendo le he causado dolor al prójimo y donde en mí salieron aspectos de mierda, muy de mierda. Lo cierto es que a esta altura del partido yo puedo pilotear, yo ya sé cuáles son los aspectos que tengo ganas de ofrecer y cuáles son los que no. Entonces elijo. Y como quiero ser feliz, elijo los aspectos bellos. Qué lindo, pero siempre lidiaste con esos fantasmas. Y siempre. O siempre lidias, siempre uno lidia con esos fantasmas. Y yo sigo lidiando. ¿Pero dónde está? ¿Es una parte egoísta? ¿Es una parte qué? ¿Qué es lo tremendo tuyo? A ver, lo tremendo, ¿qué sería lo tremendo? Lo tremendo sería... El egoísmo creo que es tremendo. El egoísmo. Esto de... ¿Te has convertido en una persona egoísta en algún momento? Sí. He sido, por supuesto, pero además vivimos en una sociedad egoísta. Tal cual. Donde nos quieren vender que que el hombre es lobo del hombre. Y no es cierto eso. Si aprendemos, dejamos de ser hombre, lobo del hombre. Y empezamos a vivir en comunidad y a ofrecernos lo mejor a cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue el trago dulce que te dio para poder revertir esos fantasmas? ¿Fue haber sido papá? Sí, claro. Ahí está. Claro. Vamos a te cae la primero, primero, primero el sin tocar el tema anterior, porque no lo quiero tocar, porque me parece que valiente lo de Úrsula, me saco el sombrero. ¿Lo de las drogas? Sí, pero me parece que el debate tiene que realizarlo los que deben realizarlo. ¿Quiénes ¿sabes? Son? Y el Senado y el Congreso de la Nación, diputados, senadores, y debatir en profundidad. ¿Qué edad tiene tu hija? 22. 22. ¿Hablas con ella sobre ese tema? Sí, claro. Le dije, no, cuídate. ¿Cómo se habla de ese tema? Se habla. No se habla, se escucha. Se escucha. Se pregunta y se escucha, por supuesto. Ahora, muchas veces, porque... Pero no quiero hablar del tema, en serio, porque me parece que tienen que... Insisto, sí, respeto y admiro la valentía de Úrsula, me parece muy bien, ya dijo todo lo que tenía que decir, pero el tema, mi aporte a lo que dijo Úrsula es que hay que debatirlo de verdad, muy profundamente, muy seriamente en el Congreso de la Nación por todo el tiempo que necesiten para resolver ese inmenso tema, que son dos cosas, uno y esencialmente es el narcotráfico y el otro la drogadicción, o sea, el... padecimiento o no de aquel que acude a las drogas. Hasta ahí llego. No vamos a hablar de ese tema, obviamente, si lo estás pidiendo está perfecto y acá respetamos porque, a todos. Porque me parece bueno. Que en verdad vaya mi pequeño aporte para que se debata en serio ese tema y con los pantalones puestos. Ahora, haber sido papá, ¿curó tus fantasmas o calmó alguno de tus fantasmas? Mirá. Que decías recién. Esencialmente el del egoísmo.
Esencialmente porque, lo mismo. Porque cuando a mí me entregan sí. a mi niña, a ver. A partir de ese momento descubro que el prójimo es más importante que yo. Ahí. Claro. ¿Y te acordás de ese momento cómo fue? Sí, claro, fue conmovedor. Cuéntame. Me la entregaron. Yo no pude ingresar porque en ese momento no se podían ingresar a las cesáreas. Entonces esperé cuando la niña salió y me la dieron, la tuve en brazos y fue energético, fue emocional, no fue en términos racionales. Descubrí que yo dejaba de ser lo más importante de mi vida y wow. que a partir de ese instante lo más importante de mi vida era mi hija. Y a partir de allí se abre la ventana hacia el prójimo, de construir con el prójimo y estar con y para el prójimo. O sea, tardaste un tiempo, digo, en darte cuenta de eso, pero 31 años. Tremendo. A los 31 me bajo esa ficha. Ahora, tu nena ha sido convocada hace poquito para el Bailando, ¿no? No sé si convocada directamente. ¿La llamaron algún rumor? La tentaron un poco. ¿Y no te gustaría que vaya? Yo no quiero hablar de lo que ella decida o no decida. Pero vos le recomendaste que no. Yo le recomendé que no. Porque vos decís que digo, la buscan por temas familiares, por saber, digo, no es sencillo, porque quieras o no hablar de vos, más para allá mí, de tu capacidad actoral. Para mí, sí. Pasa que me meto en un tema áspero y no quiero. ¿Qué tema? Pero chilo, no tranquilo. Y yo tuve la sensación, pero porque además, antes que yo la tuvo ella, sí. que ahí había un interés más que nada por el lado de Juliana, que por el lado de descubrir a mi hija, a Nay se llama, si Nay baila y cómo sí. baila, sino sencillamente para, sí. por el tema Juliana, tener a una sobrina de Juliana de Bailando. Y lo que iba a pagar, el costo era muy alto. ¿Cómo se maneja eso, Ale? Digo, es difícil, es complicado porque te convertiste también, más allá de tu propia historia, de ser un gran actor reconocido en la Argentina, en también formar parte de una familia donde tu hermana es la primera dama del país, o sea, la esposa del presidente de la nación. ¿Cómo se maneja eso familiarmente? No es fácil. ¿No es fácil? No es fácil. No es fácil porque de pronto te encontrás en una tapa, una revista desagradable con toda la familia en la tapa. Y todo un contenido armado de disparate, un disparate tras otro, por ejemplo. Y yo me encuentro aquí hablando con vos y tengo que pensar en lo que digo y cómo lo digo. Y ¿te cuidás más ahora a partir de eso? Por supuesto. Por supuesto, porque para no prestar a malas interpretaciones, ¿comprendés? Y por respeto a todo el mundo. Trato de ser cuidadoso, sobre todo por Juliana, porque se lo merece. Juliana se merece mi cuidado. ¿Tenés relación con ella? Sí, la quiero mucho. ¿La querés mucho? La quiero mucho. Ahora, políticamente no compartís nada con, nada. Con quien es, o sea, ella y su marido, con Mauricio. No acuerdo esas construcciones políticas. Yo deseo otras construcciones políticas. ¿La semana pasada estuviste ahí en el departamento con Cristina Kirchner? No, fui a la calle. ¿Fuiste a la calle a recibir a la Cristina? Porque hubo una convocatoria de actores también, sí, ¿no? Sí, pero yo no fui. ¿No estuviste? Yo no fui. Sí. Pero sí fui el día que ella va a Comodoro Py. Y luego habla afuera de Comodoro Py. Claro. Yo la escucho hablar y me voy para la casa de ella a estar en la vereda con la gente. ¿Qué es Cristina Kirchner? A mí me regalaron 12 años maravillosos. 12 años extraordinarios. No solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Algo maravilloso sucedió en estos 12 años en Latinoamérica. Y no sé cuándo vamos a tener a volver esa chance. Porque esto de trabajar al servicio de la inclusión y de que el Estado ocupe los espacios que el privado no ocupa y de una Argentina para todos y una Latinoamérica para todos, yo es la única vez que lo viví en mi vida y agradezco haberlo vivido, lamento que se haya interrumpido. ¿Te definís un actor militante? No. Yo no soy militante. ¿Por qué pensás que a muchos de los actores que comparaban... No tengo ni idea, ni idea. Pero no... En lo que a mí respecta, yo soy un hombre que le gusta determinadas cosas y si le preguntan, tengo la dicha de tener un micrófono cada tanto y respondo. Pero militar no milito, ¿no? Sí, me ocupo de eso, de tener un pensamiento vivo, un corazón abierto y ofrecerlo cuando se puede. ¿Seguís manteniendo mesas así con los Aguada, tipo una mesa un domingo o algo así? ¿O ya no existe eso? No existe eso. ¿Las mesas son con tu hija? ¿Con quién compartís mesa? Con mi hija, con mi mujer. ¿Con tu hija y con tu mujer? Con el hijo de mi mujer. ¿Se habla de política ahí o no? Sí, se habla. ¿Comparten todas la misma idea o es...? Sí, compartimos la misma idea, sí.
O sea, con matices, por supuesto. Igual, pero más tranquilo, digo. No es que se revolan un fideo, porque ha pasado eso, ¿viste? Que últimamente, no, porque, a ver. Bueno, pero pará, metámonos en un tema que nos interesa a los dos y mucho. A ver. ¿Qué pasa que no podemos o que no pudimos aceptar el pensamiento del otro, las palabras del otro que no acuerdan con las mías? Además de estar hablando de mi incapacidad por escuchar y comprender, estoy manifestando mi incapacidad por querer imponer un tipo de pensamiento, y creo que eso nos empobrece y mucho. Entonces, mi pequeñísimo aporte, estaría bueno que aprendamos a escucharnos, que lo que dice el otro representa nada más que al otro. No me quiere imponer absolutamente nada, yo tampoco quiero imponerle absolutamente nada al otro. Y que en la diversidad construimos riqueza. Y estaría muy bueno que nos podamos escuchar y que podamos, desde las diferencias, construir sociedad. Ahora, Jorge Lanata, en un momento de un discurso de Martín Fierro, dijo que había una grieta. A partir de ahí, socialmente, se empezó a instalar este tema de la grieta. ¿La grieta es sorda? ¿Existe o no? A mí no me gusta esa palabra. Lo que sí hay, diferencias ideológicas profundas, pero desde 1810. ¿Y que ahora no se habla más de política ahora, digo, en la mesa? No, eso es lo que nos quieren imponer. Mirá. Nos quieren imponer en este momento, y acá sí voy a utilizar la palabra, la derecha necesita que no se hable de política. La derecha necesita que no se hable de política. Y que se despolitice la sociedad. Y yo creo que nunca estuvo tan politizada como ahora la Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Y cierto. Y me encanta que esté tan politizada. Y que aprendamos a politizar cada vez, dije bien, perfecto. Cada vez más. De que la política sea un tema de todos los días y en cada una de las reuniones, al servicio, insisto, de vivir en una sociedad mejor y no vivir en una sociedad esclavizada. Ahora, como actor te ha tocado contar muchas historias. Recién hablábamos de una época nefasta en la República Argentina, como es la dictadura militar. Hablar de una familia que también fue nefasta, digo, es el sello nefasto en su máxima expresión y con mayúsculas, como el clan Pucho. Pero también te ha tocado vivir y hacer la expresión de hasta un cartonero. Digo, de vivir la pobreza en su marginalidad, pero con capacidad de laburo. Porque no es un pobre marginado, sino que es un pobre que cartonero, se quiere superar. Claro. ¿Cómo tocas esos temas, Alejandro? Porque de verdad, digo, permanentemente, o estás jugando, hay actores que me han dicho que de algún punto actuar es jugar. Pero vos tenés un compromiso real que traspasa la pantalla, sin duda, si no, no será el reconocimiento o los múltiples premios que tenés. Te está hablando un hombre de 54 años que aprendió su oficio con mucho esmero, que además es un hombre sensible e inteligente. Y entiendo que mi responsabilidad como actor es indagar en lo que queremos narrar y narrarlo de la mejor manera posible, de la mano de la inteligencia y de la mano de la sensibilidad. Y conociendo las herramientas del trabajo. Eso es todo. Pero meterme hasta los huesos en cada uno de los trabajos. ¿Y cómo, digo, cómo lográs separarte? Porque a la vez estás haciendo ficción, ¿no? Sí, no, pero eso no es cierto. Eso, no es cierto. No, eso, no te separas. O sea, cuando no, estás... Cuando estoy o sea, estoy metido en el personaje el instante que dura eso, nomás. Nomás. Y es más, mientras estoy haciendo el personaje, estoy yo y está el personaje. ¿Estás vos y está el personaje? Claro. Voy, vengo. El espectador ve el personaje, pero yo estoy muy presente allí. ¿Está la parte de sufrimiento tuya, está ahí realmente? Sí, también está. Y está la parte que está sufriendo y está la parte que está observando a aquel que está sufriendo. ¿Y cómo limpias eso? Porque está bien, porque en algún punto no deja de ser entretenimiento. Digo, también hay entretenimiento. ¿Qué palabra de la pobreza, de la marginalidad, cambiar la política? Cambiar la palabra. ¿Pero no es eso la televisión? No. ¿Qué es? La televisión también nos quieren hacer creer que es entretenimiento. A ver, qué bueno esto. La televisión es mucho más que eso. La televisión es servicio, la televisión es... puede ofrecer conocimiento, puede ofrecer alegría, puede ofrecer filosofía, puede ofrecer historia, puede ofrecer tanta psicología. Todo depende de lo que la televisión tenga ganas de ofrecer. Y entretenimiento también. Pero no creer que la televisión es solamente entretenimiento. Uh-huh. Eso es. ¿Te afecta el número, el rating? Me doy cuenta que si trabajo y el rating es alto,
nos viene bien a los que estamos haciendo el trabajo, porque eso significa que podemos llegar a seguir trabajando por unos cuantos meses más. Y el objetivo, el primer objetivo, si querés, es que la vea la mayor cantidad de gente posible. Sí, me alegra, es lo de siempre, me alegra que lo vea mucha gente y me entristece que lo vea muy poca gente. Ahora, ¿por qué pensás que en historias, por ejemplo, como Historia de un Clan, más allá de la repercusión que tienen, no se hacen permanentemente ficciones relacionadas a temas que toquen la realidad? No sé, estoy pensando en Vidas Robadas, que habló de la trata de personas y se generó un ruido bastante importante, o Historia de un Clan, que también... Pero viste que la televisión no es solamente entretenimiento. Tal cual, sí, sí. Yo creo que son temas que interesan y mucho a la sociedad. No sé qué está pasando con los privados en este momento, los canales de aire que no tienen ganas de producir. O tendrán dificultades económicas o no quieren meterse en esos terrenos, vaya a saber por qué. Sí. A mí me gustaría que exista mucha más ficción. Creo que como nunca en este momento existe tan poca ficción en la televisión argentina. Te jode la lata, digamos. Nos mata como desarrolladores y además nos quita fuente de trabajo, nada menos. Pero además, a mí como espectador me gusta que me cuenten historias. ¿De acá? Y sí, la verdad que sí, yo me crié... ¿No un turco doblado? Que... No, capaz que está bien, buenísimo, todo bien, pero tengo ganas de que nosotros contemos nuestras historias. Ahora, contar las propias historias de la Argentina, hoy en día, como vos decís, hay una gran... cuestión económica a la hora de producir. Hay una falta de inversión muy grande en los medios. Inmensa. Enorme. Enorme. Y eso se ve reflejado en esto. Y mirá, hay dos tiras en este momento. Nada. Ayúdame. Los ricos no piden permiso. La Leona. La que, Leona. Que en realidad se realizó el año pasado. Sí. Y la Nina. Nina. Tres. Sí. Con una historia televisiva en términos de ficción riquísima, donde seguramente venían a Argentina a aprender de todas partes del mundo. No habías nacido. La tele de los 60, 70, 80, fue una gran televisión. Era una tele sin rating también, ¿no? ¿Perdón? Era una tele sin rating, digo. Ahí, de eso sabés vos, te escucho. Ahí voy. Con el minuto a minuto muchos se quejan también que los contenidos justamente sirven para eso. ¿Por qué? ¿Qué buscan con estas novelas turcas? Que salen poca plata, muy poca plata, y terminan midiendo mucho. Y terminan midiendo mucho. Bueno, pero yo no quiero vivir en una sociedad así. A ver, entonces te jode minuto a minuto. Yo quiero vivir en una sociedad para todos, loco. Que no esté marcado por el mercado. Yo quiero vivir en que cada uno pueda desarrollar lo que desee y lo que le guste, y que haya espacio para todos. ¿Qué me importa si se vende más o si se vende menos? Me acabo de sacar la cucaracha, parezco Fantino con voz separada, porque te juro, si pone a hablar mi productor, sí. ¿Lo estamos durmiendo o no? No, estamos muy bien. Sí. ¿Estamos bien? Estamos bien, pero pasa que te empiezo ¿cómo a realizar. ¿Cómo está el minuto a minuto? Estamos bien. En algún punto le importa. Estamos primeros en este momento. Toma, en la franja. O sea, de todos los canales que hay de cable muy en este bien. Momento, estamos primeros. No, eso te decía que haya espacio para todos, y el minuto a minuto me parece que no le permite que haya espacio para todos. De hecho, a mí no me gusta que el mercado maneje. ¿A vos no te gusta que el mercado maneje? No. Que quien determine lo que se hace y lo que no se hace sea el mercado, me fastidia soberanamente. Y me gusta que se haga de todo en todos lados. Déjame hacerte una pregunta un poco animal para cerrar esta charla. No, pero sin miedo, vale. Vos podés preguntar y podés responder con total libertad, de eso se trata. Que vengas a casa un ratito y te puedas sentir... Y estoy ahí y me siento muy a gusto. Bueno, me encanta, que te sientas lo más cómodo. Pregunta animal. Si te llama Mauricio Macri mañana y te ofrece hacerte cargo del Ministerio de Cultura, por ejemplo, de la Nación, ¿aceptarías o no? No. No. Nada de lo que venga del mundo Macri lo aceptarías. No. ¿Y una ficción en la TV pública? ¿Por qué no? Ahí sí. Y sí, claro, me contratan como actor para trabajar como actor. Si la ficción está buena y mi trabajo me gusta, me seduce y me pagan bien, ¿por qué no? Me encanta. Salud por eso. Salud, querido. Ale, un placer que hayas venido. Lo mejor para vos, ¿eh? De verdad, genio. Muchas gracias. Salud para todos ustedes. Salud, muchachos. Qué linda noche estamos viviendo, ¿eh? Me encanta Raúl Cosco presente en nuestro DIR acá, tirando magia también. Gracias, Ale. Pará, ¿qué se viene ahora? ¿Estás trabajando en ficción nueva? No, se estrena la semana que viene Mecánica Popular de Alejandro Agresti.
Película que recomiendo. Bueno, maravilloso. Todos, Mecánica Popular de Agreste. Exacto. Bueno, todos al cine, entonces a ver si en Argentina. Qué bien, gracias. Que está, qué bien que está el cine, papá, me encanta. Gracias, Ale. Estás invitado cuando gustes, de verdad. Un gran placer. Me encanta. Bueno, señores, ¿qué programa hoy en Quién Dijo Que Es Tarde? Y mira, están los amigos de La Mancha hablando también, disfrutando. Yo me voy a meter una charla también con ellos. Ya viene Coti también, el gran Coti, Coti Sorokin, en un ratito acá. Señores, disfruten La Mancha de Rolando. Y después hacemos una pequeña pausa muy cortita, acomódense mientras preparamos.